Marco Aurelio y los principios rectores del estoicismo. En el año 165 de la era cristiana, una negra ola de muerte surgió de Oriente y se extendió por todo el mundo más rápido de lo que nadie hubiera podido imaginar. La llamaron la peste Antonina, en honor al emperador romano de la época, César Marco Aurelio Antonino Augusto. Durante su mandato, esta plaga se cobró más de 18 millones de vidas y estuvo a punto de destruir el imperio romano que ejércitos enteros apenas podían destruir. Pero no fue así. Bajo el gobierno de Marco Aurelio, el imperio prosperó a pesar de las crisis económicas, las numerosas invasiones y la penosa pandemia. Es precisamente en los momentos de angustia cuando se pone a prueba a los verdaderos líderes, y el César estuvo a la altura de las circunstancias en todo momento. Aurelio fue, ante todo, un filósofo, considerado el último de los cinco buenos emperadores de la antigua Roma. Terminó acuñado por Nicolás Maquiavelo en el siglo XV. Fue su filosofía estoica lo que le diferenció de sus predecesores. Durante la peste, dejó a un lado su ego y rompió moldes rodeándose de funcionarios con talento y experiencia en lugar de aristócratas y nobles. Escuchó consejos y dio poder de decisión a quienes le rodeaban. Contrató a los mejores médicos para dirigir la batalla contra la enfermedad que diezmaba a las poblaciones romanas y para que le dieran la oportunidad de centrarse en la creciente crisis económica. Canceló deudas, vendió efectos y posesiones imperiales y confiscó capital de la clase alta de Roma para mantener la economía a flote. En un momento en que el miedo se infiltraba en el imperio, Marco participó en el autocontrol e inspiró a su pueblo para que mantuviera la calma. Como si las cosas no pudieran ir peor, a finales de su reinado, Marco recibió la noticia de que un viejo amigo y antiguo general, Avidio Casio, había organizado una rebelión y se había autoproclamado César en un intento de derrocarle. La respuesta de Marco fue inusual, dadas las circunstancias, pero tan disciplinada y estoica como se le conocía. En lugar de enfadarse y lanzarse de inmediato a destruir al hombre que amenazaba su imperio, su familia y su legado, Marco esperó y dio al desertor la oportunidad de entrar en razón. Cuando no lo hizo, Marco exigió que capturaran a Casio, pero no que lo mataran. Al más puro estilo estoico, dijo al respecto: perdonar a quien le ha hecho daño a uno, seguir siendo amigo de quien ha transgredido la amistad, seguir siendo fiel a quien ha quebrantado la fe. El último de los cinco buenos emperadores fue un estudioso de la filosofía estoica. Estaba muy influido por los escritos de Séneca y Epícteto, como se desprende de sus reflexiones personales durante la campaña y la administración. No se enfadaba, no permitía que sus emociones guiaran sus juicios y no despreciaba a su amigo. Actuaba con firmeza y justicia, una postura que calmaba a un imperio ya de por sí nervioso en momentos de tensiones externas. El estoicismo proporcionó a Marco Aurelio una pauta a la que recurrir cuando se enfrentaba al estrés de la vida. Y como líder del imperio más poderoso de la historia, ya se sabe que no le faltaban factores estresantes. Esta pauta se recopiló en Meditaciones, los diarios personales de Marco Aurelio,
los pensamientos privados del hombre más poderoso del mundo, nos dan consejos sobre cómo ser sabios en nuestras decisiones, justos en nuestros juicios, valientes en nuestras acciones, templados en todos nuestros actos. Practicar el autocontrol, la disciplina y la modestia. En resumen, Meditaciones es una obra intemporal de la filosofía estoica, tan actual hoy como en la época de la antigua Roma. Es una guía de los principios clave del estoicismo del propio rey filósofo. Antes de examinar las meditaciones, me gustaría dedicar un momento a dar las gracias a nuestro patrocinador del video de hoy, Morning Brew. Al igual que las meditaciones, incluyen algunas de las palabras más sabias del rey filósofo. Morning Brew también ofrece una gran cantidad de información de expertos de todo el mundo, enviada a su bandeja de entrada todos los días. Morning Brew es un boletín diario gratuito que recibe en su bandeja de entrada. En solo 5 minutos obtendrá toda la información que necesita saber sobre el mundo de los negocios, las finanzas y la tecnología. A diferencia de las noticias tradicionales, aburridas y llenas de información irrelevante, las piezas de Morning Brew son ingeniosas, humorísticas y relevantes, lo que ha hecho que leer las noticias sea 10 veces mejor para mí. La semana pasada, Morning Brew me envió este artículo: la inflación en Estados Unidos sigue empeorando. Y no solo pude evitar pensar en las similitudes entre lo que vivió Marco Aurelio y lo que estamos viviendo hoy en día. Una pandemia mundial, crisis económica, inestabilidad política. Todo ello me recordó que, aunque las meditaciones se escribieron hace siglos, las lecciones que enseñan siguen siendo tan relevantes hoy como el día en que se escribieron. Uno de los principios más destacados del estoicismo que Marco Aurelio reitera continuamente en esta obra literaria gira en torno a la dicotomía del control. A pesar de todo su poder, el César de Roma se recordaba constantemente a sí mismo que no podía controlar todo lo que ocurría a su alrededor, pero que siempre podía controlar cómo respondía a esas cosas. A partir de este sencillo concepto, hay 5 lecciones clave y profundas que podemos aprender de las meditaciones de Marco y que son un testimonio de la practicidad del estoicismo como filosofía. Y comprendiendo estas lecciones, podemos llevar vidas más sanas y satisfactorias incluso milenios después del reinado de Aurelio. Las cosas en las que piensas determinarán la calidad de tu mente. Todo depende de cómo las percibas. Tú tienes el control. Puedes prescindir de la percepción errónea a voluntad, como redondear el punto. Serenidad, calma total, anclaje seguro. Antes de la época de Marco Aurelio, Epícteto y Séneca escribieron mucho sobre el poder de la percepción. No es de extrañar entonces que Marco Aurelio se hiciera eco de esos pensamientos, ya que es uno de los principios más esenciales del estoicismo. Nuestras percepciones influyen en todo lo que experimentamos. Puede que tu coche no arranque antes de tu reunión importante, o que tu jefe no te dé el ascenso que crees merecer. Al igual que Marco pudo elegir cuando la peste le azotó, tú también puedes elegir cuando te enfrentas a una situación problemática. Puedes elegir sentirte enfadado, despreciado, deprimido o derrotado, con lo que no conseguirás nada. O puedes entrenar tu percepción para no dejarte influir
por lo que está fuera de tu control. Es una forma de autodisciplina que pone la calidad de tu vida en tus manos y no en las de otras personas o situaciones. Todo el reinado de Marco se basó en este principio rector. Como líder formidable, comprendió el poder que tenía y siempre separó sus percepciones de sus emociones. Se enfrentó a invasiones de tribus germánicas y a revueltas internas en su reino. Pero sabía que no podía alterar estas situaciones a su favor. Su verdadero poder provenía de su interior, de cómo percibía estas graves situaciones. Así que en lugar de reaccionar precipitadamente, no permitió que estos horribles acontecimientos negativos le afectaran. En lugar de ello, se apoderó de su propia mente y fue capaz de tomar decisiones justas y desprovistas de cualquier apego emocional, incluso ante situaciones más problemáticas. Abstenerse de imitar es la mejor venganza. Cuando alguien nos desprecia, lo fácil es devolverle el desprecio. Pero, ¿qué conseguiríamos con eso? Al enfrentarse a la rebelión de Casio, habría sido fácil para Marco ordenar a sus tropas que lo apresaran y asesinaran brutalmente por su insurgencia. Utilizarlo como mensaje para todos los que osaran intentar arrebatarle la corona. En lugar de eso, fue compasivo y optó por perdonarle. La gente nunca cumplirá nuestras expectativas, así que en lugar de dejar que su comportamiento evoque nuestras emociones, es más prudente recurrir a lo que está bajo nuestro control, que es ser virtuosos, mejores estoicos y mejores humanos. Del mismo modo que la naturaleza toma cada obstáculo, cada impedimento y trabaja a su alrededor, lo convierte para sus propósitos, los incorpora a sí misma. Así también un ser racional puede convertir cada contratiempo en materia prima y utilizarlo para alcanzar su objetivo. Ante todo, los estoicos eran realistas. Comprendían los retos de la vida, pero en lugar de rehuirlos, los abrazaban. La verdad es que la lucha es una parte esencial de la vida. Forjar el carácter desarrolla la resistencia y, en última instancia, conduce al éxito. Una vez más, este principio gira en torno a la percepción. Podemos percibir un obstáculo como un impedimento para nuestro progreso, un golpe de gracia del que nunca podremos recuperarnos, o como una virtud, una prueba de nuestra capacidad para responder a la adversidad. Sería absurdo ir por la vida evitando la lucha y el conflicto. Por el contrario, deberíamos acogerlos como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. El obstáculo nunca está en el camino. El obstáculo es el camino. Acepta las cosas a las que te une el destino y ama a las personas con las que te une el destino, pero hazlo de todo corazón. Marco Aurelio creía que la fórmula de la grandeza humana es aceptar nuestro destino, sea cual sea. Esta noción está profundamente arraigada en la filosofía estoica. Te suceda lo que te suceda, debes amarlo, pues es tu destino. Epícteto, que como siervo se enfrentó a innumerables adversidades a lo largo de su vida, siguió aceptando su destino sin quejarse. Fue torturado por un amo que le torció la pierna y se la rompió, incapacitándolo permanentemente. En lugar de pasar el resto de su vida sintiendo remordimientos por sí mismo,
Epícteto tomó el control de su mente y dijo: «No busques que las cosas sucedan como tú quieres. Más bien, desea que lo que sucede, suceda como sucede. Entonces, serás feliz». El verdadero testamento de ser un estoico es no querer que nada sea diferente, ni mejor ni peor. La fuerza de una persona está en aceptar lo que el universo le depara y no resistirse a ello. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Nadie comprendió su destino y amó su suerte más que Séneca. En el año 59 de nuestra era, Roma estaba gobernada por un emperador inseguro e injusto, Nerón. Era un dictador indiferente que no libraba a nadie de su ira, incluidas su propia madre y hermana. Tras un atentado fallido contra su vida, Nerón reunió a todos los sospechosos de conspirar y los desterró o ejecutó. Séneca fue acusado injustamente de ser uno de los que conspiraban contra la vida de Nerón. Y aunque había sido su principal consejero, Nerón no lo perdonó y le ordenó que se quitara la vida. En lugar de luchar contra la mano que el destino le había deparado, Séneca no solo aceptó su suerte, sino que fue estoico hasta el último minuto de su existencia. Como dijo célebremente, «¿Qué necesidad hay de llorar por partes de la vida cuando toda ella exige lágrimas?» Séneca se cortó las venas de los brazos y murió desangrado. A pesar de ser uno de los hombres más poderosos del mundo, Marco Aurelio siempre reflexionó sobre la ligereza de su vida. Cualquiera en su posición podría emborracharse muy fácilmente de poder, pero él se recordaba a sí mismo todo el tiempo a todos aquellos que han ido y venido, que no han dejado tras de sí nada del poder que tan ávidamente acumularon a lo largo de sus vidas. En las meditaciones, Marco piensa en la mortalidad como una inspiración para vivir su mejor vida y desprenderse de las cosas triviales. No veía la muerte como algo morboso, sino como una motivación para vivir una vida de virtud y gratitud por el tiempo que tenemos. Marco Aurelio dirigió un imperio romano que atravesó tanto penurias como prosperidad. Fue criticado y alabado, amado y odiado. Pero a pesar de todo, siempre recordaba las enseñanzas del estoicismo y la dicotomía del control. Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. ¿En cuáles te centrarás? Si podemos aprender y emular las lecciones de Marco, dominando nuestras percepciones, aceptando a los demás por lo que son, abrazando los retos inevitables como oportunidades de crecimiento, amando nuestro destino y, por último, aceptando nuestra mortalidad, entonces podremos vivir realmente una vida virtuosa, como la del propio rey filósofo. No pierdas el tiempo discutiendo lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Nueve reglas estoicas para una vida mejor. Marco Aurelio. Creo que Marco Aurelio es tal vez la persona más fascinante que jamás haya vivido. Tenemos esta idea de que el poder corrompe absolutamente todo, pero Marco es la excepción a esta regla. Así que he estado en este viaje estudiando a Marco Aurelio desde que leí Meditaciones y cambió mi vida. En realidad, ha cambiado la vida de millones de personas
desde que murió. Ryan Holiday ha escrito 12 libros sobre Marco Aurelio y durante más de una década ha tenido la suerte de hablar acerca de Marco, llevando sus enseñanzas a muchas personas. En el video de hoy hablaremos de algunas de mis lecciones favoritas de Marco Aurelio, el filósofo rey. Antes de iniciar con el video de hoy, me gustaría pedirte que nos brindes tu apoyo con un like si te gusta la filosofía y la práctica del estoicismo. Bienvenido a El Diario de un Estoico. Comencemos. Número 1. Pon a las personas primero. Mi historia favorita sobre Marco Aurelio yace en las profundidades de la Antonina, una horrible pandemia que mató a millones de personas. La economía de Roma había sido devastada. La gente moría en las calles. Posiblemente esto no podía mejorar, pero sorprende lo que hizo Marco Aurelio. Él caminó por el Palacio Imperial y comenzó a marcar cosas en venta. Así es como vende en el césped del Gran Palacio las joyas, túnicas y grandes propiedades del emperador. Este envía un mensaje diciendo que no va a ponerse de primero, no necesita estas cosas elegantes, no cuando la gente está luchando y muriendo. Dice que las pequeñas acciones son las que marcan la diferencia. Este es el líder que se sacrifica y lucha, que pone a la gente primero. Eso es grandeza, y es por eso que amo esta historia de Marco Aurelio. Número 2. Siempre hay otro camino abierto. Un camino podría ser cerrado, pero otro permanecerá abierto. El impedimento adelanta la acción y lo que se interpone en el camino se convierte en el camino mismo. Marco no está diciendo que nada nunca puede detenerte, sino que cuando estás detenido en una capacidad, allí quedan otras capacidades abiertas para ti. Siempre tienes la oportunidad de practicar virtud y excelencia para cambiar, de una forma u otra, en función de lo que no controlamos y cómo respondemos a lo que sí controlamos. Eso es de lo que trata la filosofía. El camino se puede cerrar, una puerta se puede cerrar, pero la ventana sigue abierta. Los estoicos dicen que acomodarnos y adaptándonos a los obstáculos que se encuentran en nuestro camino, y si logramos convertirlos en nuevas oportunidades, esa es la forma en que se vuelve imposible atascarse, porque siempre conservamos nuestra capacidad de elegir y cambiar. Número 3. Tómalo paso a paso. Sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos la información, pero el problema es haciéndolo. Marco dice que podrías hacer las cosas hoy mismo, en cambio tú eliges postergarlo para después. Por ejemplo, diciendo que vas a comenzar en el gimnasio la próxima semana, que vas a leer el libro mañana, o que limpiarás la casa otro día. Pero no se trata de dejar las cosas para mañana, se trata de hacerlas hoy. Si actuamos bajo esta simple regla, nadie tendría proyectos sin terminar o no habría sobrepeso. Por el contrario, todos tendrían sus tareas completadas y tendrían six-packs en el abdomen. Y es que nosotros sabemos cómo hacerlo, el problema es que dejemos de hacerlo. Por eso los estoicos tienen la disciplina de acción y al final del día, todo se trata de la acción. No es lo que dices, no es lo que piensas, es lo que haces, es la acción y el paso que vas a dar. Esta es la fórmula mágica para acabar cosas paso a paso. Solo toma la iniciativa y verás que nadie puede detenerte. Número 4. Deshazte de tu ansiedad. Se necesita una inmensa cantidad de autoconciencia
cuando te sientes incomodado por algo o te sientes muy ansioso por alguna situación. Eso fue algo que yo mismo pude emplear durante la pandemia, donde yo tenía que estar haciendo cualquier cosa para no tener que llegar al punto de enloquecer. Entonces pensarías que todo debía calmar mi ansiedad hasta el punto en que de pronto no tendría mucho de qué preocuparme. Pero en realidad eso no es cierto. Luego te das cuenta de que la ansiedad no tiene que ver con ninguna de las cosas. Marco Aurelio habla de esto en sus meditaciones. Dice que debemos escapar de estas situaciones afrontando la realidad y descartando a la ansiedad, porque solo es algo que está dentro de ti. Eso fue un gran avance. Yo había pensado que el estrés, la ansiedad y las preocupaciones me consumirían por completo, porque es muy razonable que estas cosas causen estragos en tu vida. Pero cuando todo eso se reduce a ti, te das cuenta de que solo eres tú y de que puedes controlarlo. Número 5. Bien comenzado es medio hecho. Marco Aurelio tenía una gran rutina que lo comprometía a levantarse temprano, y es que a pesar de que no quieras levantarte de la cama, a pesar de que no tienes que hacerlo, obligarte a ti mismo a levantarte, puedes ir y hacer tu trabajo sin problema alguno, con tiempo de sobra para organizar tu día, iniciando con lo que es más importante. Lo primero que hacía Marco era sentarse con su diario de meditación a escribir sus pensamientos y sobre cómo manejaría su día en función a lo que tuviese que hacer. Luego se ponía a trabajar en su tarea más importante del día, concentrándose como todo un romano. Él dijo: "Haz esto como si fuera lo último que estás haciendo en tu vida". Eso es lo que Marco Aurelio hacía en sus rutinas matutinas. Esto lo preparó para el éxito. Él sabía que comenzar el día haciendo las cosas bien era tener la mitad de todo ya hecho. Así deberías empezar tu día con una rutina matutina que te permita ser dueño del día desde el principio. Número 6. Sé estricto contigo mismo. Se llama autodisciplina y nadie más podrá llevar tu control. Para eso estás aprendiendo con tu estudio y tu superación personal. Tienes que estar seguro de que estás aplicando todo esto a ti mismo. Marco realmente habla de la tolerancia con los demás y de ser estricto contigo mismo. El propósito de todo esto es hacerte un mejor maestro de ti mismo. No es para hacerte condescendiente o empático con otras personas. Se llama autodisciplina por una razón. Es tu disciplina sobre ti mismo que te distinguirá de todos los demás con sus errores y su manera de hacer las cosas. Número 7. No estés resentido con la gente. Marco inicia sus meditaciones con un pensamiento sobre lo frustrante y detestables que son algunas personas, e incluso esta idea del obstáculo es la forma en que esa cita habla de que existen personas que representan obstáculos. Pero Marco pensaba que en este obstáculo hay una oportunidad de practicar esta filosofía que habla de cómo crees ser bueno a pesar de que otras personas actúen con injusticias. Para los estoicos, la gente es frustrante. La gente representa un obstáculo. Pero como todos los obstáculos, son también la forma en que se vuelven un desafío que podemos afrontar para poder ser mejores y para luchar con otras dificultades. Así que no te molestes cuando la gente entorpece con obstáculos para hacer las cosas. Número 8. Pregúntate, ¿es esto esencial? Todos estamos ocupados, pero ¿cuánto de lo que estamos haciendo
¿realmente importa? La mayor parte de lo que hacemos es porque alguien nos ha pedido que lo hagamos. Así ha sido siempre. Pero, ¿realmente necesitamos hacerlo así? Cuando te preguntas si esto es esencial para ti, eliminas todo lo que no necesitas estar haciendo. Y luego, cuando tienes el doble beneficio de hacer menos cosas. Es por eso que esta pregunta es tan esencial. ¿De verdad necesito estar haciéndole todo a los demás? De esta manera, será mucho más sencillo para ti saber qué es lo realmente prioritario para hacer. Recuerda estos mantras. Amor Fati, por ti, el destino escogió esto para ti. Acéptalo, abrázalo, sopórtalo y crea algo con eso. Esa es la idea de Marco Aurelio, donde realmente un combustible convierte todo en fuego brillante y poderoso. Lo que haces por los demás. Marco pensaba que el fruto de esta vida es de buen carácter y actúa para el bien común. Los estoicos no trataban de estudiar esta filosofía para ser mejores sociópatas, ni para poder hacer más dinero o para ser más famoso. Fue sobre lo que contribuyes a los demás, como tu comunidad o a tu país. Memento mori. Podrías dejar la vida ahora mismo. Como dice Marco, seguramente dejas que eso determine lo que haces, lo que dices y piensas, que la vida es corta. Haz todo como si fueses Marco Aurelio. La vida es frágil, así que acuérdate de vivirla mientras puedas aprovechar el día. Déjame en los comentarios si te sientes identificado con algunas de estas prácticas. Y si te ha gustado el video de hoy, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Si ya lo hiciste, puedes compartir este video con tus amigos y familiares. Yo me despido hasta el próximo video. Siete consejos que cambiarán tu vida en 2023. En lo más profundo de nuestro ser, todos sabemos que podríamos haber sido mucho mejores en el año pasado. La mayoría de los remordimientos surgen del hecho de que podríamos haber actuado de manera completamente diferente en ciertas situaciones. Nos esforzamos por nuestros seres queridos y por cosas triviales en el trabajo, y luego sentimos culpa y vergüenza. Todo lo dejamos para el último momento, y luego esto conduce a noches de insomnio y prisa, que a su vez resultan en fatiga crónica y estrés. Hace 2000 años, las personas también tendían a procrastinar, obsesionarse con cosas que estaban fuera de su control o entregarse a emociones contraproducentes. En enero, la gente generalmente hace planes grandiosos y se propone renunciar a cosas. Bienvenido a Diario de un Estoico. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas de maravillosos consejos que cambiarán tu vida. Suscríbete y activa las notificaciones para que estés al pendiente de todas las enseñanzas que estaremos trayendo para ti. Comencemos. El problema es que muchos, al toparse con el primer signo de dificultad, se ven agobiados inmediatamente y retornan a los viejos hábitos destructivos. Es necesario un patrón de comportamiento para rechazar estas negatividades, lo que nunca es fácil. Los estoicos lo tenían siempre presente y en los textos se recordaban constantemente a sí mismos lo que se necesita para ser una buena persona y cumplir concienzudamente nuestros roles de padre, amigo, jefe, esposo o ciudadano. El mundo del autocultivo
es práctica inalienable y constante del estoicismo. En este video compartiré contigo 7 consejos prácticos que te ayudarán inequívocamente a comenzar este nuevo año y convertirse en una mejor persona en todos los aspectos de la vida. Número 1. Encuentra un punto de referencia. Llevamos las semillas de grandeza, pero para que puedan brotar necesitamos una guía. Zenón, el fundador del estoicismo, sugirió esta interesante práctica. Un claro ejemplo es el diario de Marco Aurelio, que comienza con él dando gracias a todos los que jugaron cierto papel en el desarrollo de su infancia. Aprendemos mirando a las personas de nuestros alrededores, por lo tanto, el emperador agradeció a su abuelo por enseñarle buena moral y manejo de emociones. También a su madre, por mostrarle un ejemplo de vida humilde, piedad, generosidad y a abstenerse no solo de las malas obras, sino también de la marca de los malos pensamientos a la realidad. No todos tenemos el privilegio de estar rodeados de personas que son permanentes fuentes de inspiración. Pero afortunadamente vivimos en una era en la que la sabiduría de los más grandes está disponible en un clic. Número 2. Lee buenos libros. Las mentes y talentos más nobles te mostrarán el camino a la eternidad y ayudarán a llegar a la cima. Hoy en día podemos discutir sobre Sócrates, escuchar a Diógenes, disfrutar de la paz de Epicuro, o ir más allá con Séneca, con el fundador del estoicismo, Zenón, entre otros grandes estoicos. De ellos recibirás interesantes consejos para vivir una vida mejor. Hablo sobre la lectura, porque es a través de los libros que tenemos la oportunidad única para interactuar con las personas más destacadas que ya han muerto hace mucho tiempo. Por milenios se nos han dado estos conocimientos, así que no hay excusas para no usarlos con beneficio. Solo necesitas hacerlo con mente clara. Está en nuestro poder reducir significativamente las fallas. Solo debemos aprender sobre los errores de los sabios que compartirán contigo consejos útiles mediante sus enseñanzas. Número 3. Aplica lo que lees. Mostrar propiedades que dependan totalmente de ti, como la franqueza, seriedad, descuido a los placeres, contentamiento con el propio destino, benevolencia, moderación, falta de charla ociosa o arrogante. El estudio del estoicismo, que es probablemente uno de los más prácticos de la filosofía, es para mejorar todos los aspectos de nuestra vida. Su tarea no es discutir si hay libre albedrío o conspiraciones universales. Es para ayudarnos a superar lo destructivo y empezar a prestar atención a eso, lo que está en nuestro poder. No tiene sentido leer las cartas de Séneca si no nos proponemos inmediatamente a aplicarlas en tu vida. Todas estas cosas se pueden estudiar en teoría, pero solo puedes aprenderlas a través de la práctica. No darse cuenta del poder dejar ir tu ira hasta que lo hagas en las situaciones más difíciles. Ejercitar todo lo que necesitamos es regularmente avanzar en pequeños pasos con ecuanimidad, así como el conocimiento en perfección. ¿Por qué las personas no son equilibradas? Porque sin educación todo es solo la manera más fácil, pero no siempre la más correcta, ya que los débiles quieren todo a la vez. Número 4. Da siempre el 100%.
Recientemente me encontré con una cita interesante. Esta es una maravillosa ironía que nunca se adapta a nuestro progreso, pero aún así es satisfactorio por la continua progresión. Estas palabras caracterizan el estoicismo. Los estoicos de toda la vida aspiran al ideal incansable del sabio, considerando tal vida el único derecho de felicidad. Otro principio de postura es que hay que pagar atención a lo que hay en nuestro alrededor. Un vendedor necesita clientes para tener éxito. Para la victoria en la Copa del Mundo, un jugador de fútbol debe estar durante todo el partido bien coordinado. El trabajo de las 10 personas restantes y la disponibilidad de un buen entrenador. La puesta en marcha será un éxito rotundo. Se necesita mucha suerte y altas calificaciones. Dar todo al 100% es una cosa increíblemente liberadora, porque nos aísla del resultado y el ego que nos hizo culparnos a nosotros mismos. Número 5. Sea tolerante. Marco Aurelio dijo: "Sea tolerante con los demás y estricto para sí mismo". Aunque nos mantenemos en los más altos estándares y esperamos que nuestros allegados hagan buenas acciones para que se conviertan en un ejemplo para nosotros, pero seguirá siendo bastante estúpido esperar que todos los demás hagan lo mismo, porque no todos tenemos tal conocimiento sobre la fuerza de voluntad o propósito de aspiración. Sí, y cada uno no se inscribió en tal causa de vida. La mayoría de los arrebatos de ira son que otras personas no justificaron nuestras expectativas. ¿Por qué no pudieron hacer una simple tarea? Es simple, porque no pueden. Esto es elemental para que repitamos todo. Simplemente porque no somos las únicas personas que tienen que ser muy estrictos al vernos en nuestro espejo. Ninguno de nosotros es perfecto. Permítame pasar mucho tiempo en dudar de otras personas y encontrar fallas en sus hábitos, no en los tuyos. Forma de vida que nosotros mismos todavía tenemos que trabajar arduamente, pero tenemos que entender que, por otro lado, otras personas lo intentan igual y hacen todo por lograrlo. No debemos juzgarlos. Nuestro trabajo es aceptarlos y apoyarlos. Número 6. Acepta las dificultades. Marco Aurelio habló de los obstáculos de las acciones promovidas por aquellos que se interponen en nuestro camino. Aparte de la mayoría de nuestros destinos determinados por cómo respondemos a lo que nos está pasando. Pensar en las personas a quienes más admiras, los que han superado grandes dificultades. Solo los mejores se hicieron más fuertes. Cuando pase algo malo, no dejes que tu primera impresión prevalezca. Míralo como tu imposibilidad. Como se dijo, algunos problemas son buenos porque te impulsan a llegar más lejos. Anímate a probar tu fuerza para alcanzar la paz de tu destino. El entorno en el que estamos nos hace dejar metas difíciles. Las dificultades endurecen. Marco Aurelio enfrentó guerras, inundaciones, epidemia de pestes y traición de seres queridos. Pero lo vio como una oportunidad para ser mejor. Por lo tanto, fue recordado como el último de los 5 buenos emperadores. Steven Spielberg no calificó para la Escuela de Artes Cinematográficas. El coronel Sanders recibió muchas negaciones cuando estaba ofreciendo su receta de pollo frito. Yo sé que tienes el coraje de soportar pobreza, o si te estás ahogando con deudas.
Sé si tienes suficiente firmeza ante los insultos de la deshonra. Número 7. Recuerda la muerte. Cada año lo empezamos con un gran optimismo, pero poco a poco lo perdemos porque en el fondo creemos que nuestro revólver todavía tiene muchas balas. Evitamos inconscientemente cualquier pensamiento alternativo. Pero esto es un gran error. Evitar pensamientos de la fugacidad de la vida conduce al hecho de que olvidemos que no podemos ser siempre jóvenes y nos induce a prepararnos para nuestro final. Cuando ignoramos este momento, tenemos un distorsionado comienzo de la percepción del tiempo. Pero la dura verdad es que, en promedio, cada uno de nosotros en cualquier momento puede ser despedido, ya sea por enfermedad o por un accidente. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de un buen café? ¿O besado por última vez a tus hijos? Es algo que parece ordinario, pero ¿y si realmente es la última vez? Detente a reflexionar al respecto por un momento. Tarde o temprano llegará la última vez para cada uno de nosotros. Recuerda, hagas lo que hagas, vive como si este fuese tu último año. Así que, hazlo bien. ¿Cómo convencer a la gente? Secretos de la filosofía antigua. La filosofía antigua nos proporciona un conjunto de enseñanzas que pueden aplicarse en diferentes aspectos de nuestra vida, incluso en la persuasión y la conversación. Los secretos que descubrieron filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates y otros nos demuestran que hay una serie de principios fundamentales que pueden ayudarnos a convencer a la gente. En este video profundizaremos en estos secretos y describiremos cómo utilizarlos para persuadir a los demás. Bienvenido a Diario de un Estoico. Si te gusta la filosofía, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de nuestras enseñanzas. Comencemos. La filosofía antigua es una fuente valiosa de conocimiento y aprendizaje que puede ser aplicada en diferentes áreas de nuestra vida, incluso en la influencia y persuasión de las personas. Desde los antiguos filósofos como Platón y Aristóteles, hasta los estoicos como Epícteto y Marco Aurelio, la filosofía antigua nos ofrece una variedad de herramientas que podemos utilizar para influir en las personas de manera efectiva. Confianza en sí mismo. La confianza es fundamental en cualquier conversación en la que se busque convencer a alguien en algo. Para ofrecer un argumento sólido, es esencial creer en uno mismo y en la veracidad de lo que se está defendiendo. Sócrates afirmaba que el primer secreto para convencer a alguien era tener la habilidad de defender y explicar tus ideas. En sus diálogos, siempre buscaba a alguien que afirmara saber la verdad para luego cuestionar su conocimiento. A partir de allí, demostraría que, en realidad, tenía una comprensión limitada del tema en cuestión. De esta manera, podemos ver cuán importante es tener convicción y seguridad en nosotros mismos antes de intentar convencer a alguien. Los sentimientos también juegan un papel crucial en la persuasión. Platón creía que la emoción era más efectiva que la lógica a la hora de convencer a alguien. A menudo se describe como el diálogo de Platón. Fedón demuestra cómo la inteligencia emocional puede persuadir a un interlocutor. En este diálogo, Sócrates, ante la inminente ejecución por su sentencia de muerte, convincente a sus seguidores
a través de palabras que transmiten tristeza, belleza y pureza de su argumento. A partir de este ejemplo, se puede observar cómo la capacidad de mostrar empatía y conectarse emocionalmente con el interlocutor puede ser beneficioso para la persuasión. Los valores. Otro secreto de la filosofía antigua es la importancia de los valores. Aristóteles creía que la persuasión es más efectiva cuando se basa en valores compartidos. El apelar a los valores que una persona defiende, podemos establecer una base común que nos permitirá llegar a un mejor acuerdo. En La ética a Nicómaco, su obra más importante, explore cómo ciertos valores, como la amistad, la virtud y la felicidad, pueden influir en la toma de decisiones. Si podemos identificar qué valores son importantes para la otra persona, podemos apelar a ellos para lograr que nos escuchen con mayor atención. La ética. La ética también juega un papel importante en la persuasión. Para persuadir de manera efectiva, es esencial actuar de manera ética. Aristóteles creía que las personas son más propensas a ser persuadidas por alguien que no sea solo un buen interlocutor, sino alguien que tenga integridad. En su obra, Retórica, discute las diferentes estrategias persuasivas y la forma en que se pueden emplear de manera ética. Si bien puede ser tentador utilizar ciertas técnicas de persuasión para lograr nuestros objetivos, es importante no comprometer nuestras creencias éticas a la hora de convencer a los demás. Persuasión a través de la emoción. Uno de los secretos de la filosofía antigua para influir en las personas es a través de la emoción. Platón, por ejemplo, creía que las emociones son más efectivas que la lógica a la hora de convencer a alguien. En su diálogo, Fedón, Sócrates utiliza emociones como la tristeza y la belleza para persuadir a sus seguidores a aceptar su argumento. La clave para influir en las personas a través de la emoción es entender sus valores y creencias y apelar a ellos de manera emocional. La empatía, la conexión emocional y la capacidad de ponerse en el lugar de los demás son habilidades importantes para lograr la influencia a través de las emociones. Integridad y credibilidad. Aristóteles creía que la influencia solo puede ser efectiva si se basa en la integridad y la credibilidad del interlocutor. En su obra, Retórica, Aristóteles se enfoca en la importancia de la credibilidad y la autoridad en la persuasión. Para influir en las personas de manera efectiva, debemos ser honestos y coherentes en nuestra forma de actuar y hablar. Es importante que nuestras acciones y palabras reflejen nuestros valores y principios, lo que aumentará nuestra credibilidad y la confianza en nosotros. La importancia de los valores compartidos. Otro secreto de la filosofía antigua para influir en las personas es la importancia de los valores compartidos. Aristóteles creía que la persuasión es más efectiva cuando se basa en valores compartidos. Al apelar a los valores que una persona defiende, podemos establecer una base común que nos permitirá llegar a un mejor acuerdo. Es importante identificar los valores que son importantes para la otra persona y apelar a ellos para establecer un diálogo respetuoso y efectivo. La persuasión a través de la razón. La razón, por supuesto, también es un método importante para influir en las personas. Para persuadir a alguien, es esencial entender su punto de vista
y ciertas líneas de razonamiento. Sócrates es conocido por su método de preguntas y respuestas, conocido como la mayéutica, que implica la dirección cuidadosa de preguntas para guiar al interlocutor hacia la verdad. Aristóteles también habló sobre la importancia de la lógica y el razonamiento efectivo en su obra. Retórica. Para influir en las personas con la razón, es fundamental entender los argumentos de la otra persona y ser capaces de presentar nuestros propios argumentos de manera clara y contundente. Una mentalidad estoica. La filosofía estoica también ofrece una forma de influir en las personas. Los estoicos creían que debemos controlar solo las cosas que están en nuestro poder y aceptar todo lo demás. La clave para influir en las personas desde una mentalidad estoica es concentrarse en lo que podemos controlar, nuestras acciones y nuestras reacciones. Al dejar de lado las emociones negativas y centrarse en las soluciones, podemos persuadir a los demás de manera efectiva. En lugar de preocuparse por las cosas que están fuera de nuestro control, podemos enfocarnos en las acciones que podemos tomar para lograr el resultado deseado. La importancia de la reflexión. La reflexión es un aspecto vital de la filosofía antigua y también puede ser una herramienta poderosa para influir en las personas. La reflexión nos permite examinar nuestras propias creencias y comportamientos, lo que nos permite comprender mejor a los demás. Al reflexionar sobre nuestras propias creencias y comportamientos, podemos ser más comprensivos y compasivos con los demás. También podemos utilizar la reflexión para elaborar argumentos sólidos y presentarlos de manera efectiva. Estos son algunos de los secretos fundamentales que se encuentran en la filosofía antigua. Si bien estos principios no son exhaustivos ni representativos de todas las escuelas de pensamiento de la antigüedad, pueden proporcionar una base interesante para explorar la sabiduría de los antiguos filósofos y su relevancia para nuestra vida diaria. La filosofía antigua ofrece una variedad de herramientas que podemos utilizar para influir en las personas de manera efectiva. La empatía, la conexión emocional y la identificación de valores compartidos pueden desempeñar un papel importante en la persuasión de las personas. La integridad y la credibilidad, la razón y la reflexión también son herramientas útiles para influir en los demás. Al aplicar estos principios fundamentales, podemos mejorar nuestra capacidad de influir y persuadir a los demás de manera efectiva. Con la filosofía antigua como guía, podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación y lograr la influencia deseada en nuestras interacciones diarias. Es un vasto campo que involucra a muchos filósofos y sistemas de pensamiento diferentes en todo el mundo. Si bien cada filósofo y escuela de pensamiento tenía sus propias creencias y teorías, hay algunos secretos o principios fundamentales que unen la filosofía antigua en su totalidad. La filosofía nos ofrece una gran cantidad de herramientas que podemos utilizar para persuadir a los demás de manera efectiva. Al desarrollar nuestra confianza, conectarnos emocionalmente con el interlocutor, identificar valores compartidos y actuar de manera ética, podemos aumentar nuestras posibilidades de éxito. La filosofía antigua nos muestra que no solo se trata de demostrar nuestro conocimiento, sino también de establecer un diálogo respetuoso y efectivo que aborde las preocupaciones
y necesidades del interlocutor. A través de la aplicación de estos secretos, podemos llegar a un consenso y alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes. Cuando la vida duele, deja de aferrarte a ella. Nuestro propio sentido de bienestar está a punta de lanza cuando nos aferramos al exterior del voluble y poco confiable mundo. Hace unos 2000 años, el filósofo estoico Epícteto observó que las personas están agobiadas y arrastradas porque tienden a preocuparse por demasiadas cosas. Su cura no es dejar de preocuparse por completo, sino preocuparse por las cosas correctas y dejar de aferrarse a cualquier cosa que no importe. Lo que importa y lo que no importa, según Epícteto, está ligado a la realidad de nuestro lugar como seres razonables en un entorno siempre cambiante. Epícteto deja clara esta realidad en el principio subyacente de su obra, La dicotomía de mando. Somos Diario de un Estoico. Recuerda activar las notificaciones y suscribirte para obtener la clave y las herramientas para llevar una vida estoica. Comencemos con la lección de hoy. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Si logramos preocuparnos por las cosas que están bajo nuestro control, estamos en una posición de fuerza. Pero si descuidamos estas cosas y nos enfocamos en lo que no está bajo nuestro control, estamos en una posición de debilidad. Especialmente cuando nos aferramos a lo que no nos corresponde, nos preparamos para una vida de sufrimiento. Pero, ¿cuáles son las cosas a las que nos aferramos? ¿Y por qué es mejor dejarlos ir? Este video explora la filosofía de Epícteto y lo que nosotros, según él, debemos enfocar para ser felices y lo que debemos dejar ir y cómo lo hacemos. Las dos fuentes principales de la filosofía de Epícteto se llaman Discursos y Equiridión, que contienen sus sabias palabras escritas por su alumno Ariano. Estos textos antiguos pueden enseñarnos muchas cosas sobre cómo lograr un estado de satisfacción y paz interior, sino también de fortalecer nuestra mente contra las circunstancias externas que generalmente experimentan como hirientes. En el primer capítulo de los discursos, Epícteto deja claro que las circunstancias externas pueden hacernos daño si lo permitimos, es decir, si nos aferramos a ellos. Da un ejemplo de ir al exilio, diciendo que estar exiliado no le impide ir con una sonrisa, ni de estar alegre y sereno. Sin embargo, si se hubiera aferrado a la idea de que estar exiliado es una gran tragedia, o a sus posesiones, y la gente de la que había sido separado habría estado en agonía. Epícteto sabía muy bien que la posibilidad de ser exiliado no es nuestra lección, pero sí ser alegre y sereno. Por lo tanto, no se preocupó por lo primero y se centró en lo segundo. Si solo nos enfocamos en lo que podemos controlar y dejamos de lado todo lo demás, entonces nada fuera de nosotros mismos nos puede hacer daño. Ahora surge la pregunta, ¿qué está exactamente bajo nuestro control y qué no? Esto es lo que dijo Epícteto en el primer capítulo del Enquiridión. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Las cosas bajo nuestro control son la opinión, la búsqueda, el deseo, la aversión y, en una palabra, lo que sea. Son nuestras propias acciones,
las cosas que no están bajo nuestro control son el cuerpo, la propiedad, la reputación, el mando y, en una palabra, lo que sea. No son nuestras propias acciones. Entonces, en pocas palabras, el mundo exterior está bajo nuestro control, pero la forma en que elegimos actuar y posicionarnos hacia el mundo exterior está bajo nuestro control. Una vez más, Epícteto no nos anima a no preocuparnos por nada. Por el contrario, vivir una vida buena y moral de acuerdo con la naturaleza es el objetivo principal de un estoico. Objetivo que no está enteramente bajo nuestro control, pero sí nos anima a no aferrarnos a lo que no está bajo nuestro control, porque estas cosas son volubles, débiles y poco confiables. Sí, el encantador y excitante mundo exterior de los placeres, dulce pero insaciable, a menudo consideren lo suficientemente interesante como para seguir. Entonces deseamos lo que el mundo tiene para ofrecer y nos aferramos a cualquier cosa que deleite la mente y sentidos. Pero perder aquello a lo que nos aferramos duele. Desafortunadamente, lo que ganamos y perdemos depende de la fortuna. Así que si dejamos que nuestra felicidad dependa de cosas que no dependen de nosotros, la fortuna controla cómo nosotros nos sentimos. Por lo tanto, es primordial que dejemos de aferrarnos a cosas que no controlamos si queremos desarrollar una fuerte y estable sensación de bienestar. Afortunadamente, Epícteto nos proporciona situaciones y métodos para hacerlo, enfatizando el poder de nuestra facultad de razonar y devaluando las cosas fuera de ella. Basándonos en lo que Epícteto tenía que decir más allá del primer capítulo del Enquiridión, encontramos tres categorías de cosas a las que es mejor dejar de aferrarnos desde un punto de vista estoico. Primero, deja de aferrarte a objetos, personas y poder. Aferrarse a alguien o algo implica el dolor continuo que viene con resistir una posible pérdida. Pero en última instancia, pensamos en la separación de aquello a lo que estamos apegados. En algunos casos, el miedo a la pérdida o al abandono se convierte en una obsesión, lo que significa que nuestra propia vida gira en torno a la prevención de la separación. Lo mismo ocurre con el poder. El antiguo filósofo griego Epicuro señaló que el poder es insaciable, que es por lo que la obtención del poder suele conducir al hambre de poder. Las personas corrompidas por el poder han sido causa de miseria en innumerables veces, porque no quiere dejarlo y quiere más, lo que solo provoca estrés. Pero la ironía del poder es que, aunque sugiere control, el poder en sí mismo no está bajo nuestro control, lo que significa que se puede dar y tomar en cualquier momento. En lugar de pensar que somos dueños de algo, o que tenemos derecho a algo, o a estar con alguien, podríamos ver todo lo que tenemos como prestado. Nunca digas de nada, lo he perdido, sino yo lo he devuelto. ¿Tu hijo está muerto? Es devuelto. ¿Tu esposa está muerta? Ella es devuelta. ¿Te quitan tu patrimonio? Igualmente ha sido devuelto. ¿Qué os importa
a quien el dador asigna para recuperarlo? Mientras te lo da para que lo poseas, cuídalo, pero no lo veas como tuyo, tal como los viajeros ven un hotel. Epícteto. Cuando pensamos en ello, la visión de las cosas de Epícteto no está lejos de la verdad. No poseemos nada excepto nuestra facultad de razonar, porque si fuéramos dueños de nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros bienes, entonces no podríamos perderlos. Así la idea de que tomamos prestado se ajusta mejor a la realidad, ya que siempre hay un momento de devolución a lo que no es nuestro. Aferrarse a los bienes prestados es una receta para el dolor. Así, según Epícteto, no hay problema de tener cosas e incluso en disfrutarlas, pero siempre y cuando podamos soltarlas en cualquier momento. Deja de aferrarte a las opiniones de los demás. ¿Cuánto nos importa lo que los demás piensan de nosotros? Muchas personas mueven el cielo y la tierra solo para agradar. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Especialmente hoy en día, simplemente el no ser querido no pone en peligro nuestras vidas. En la mayoría de los casos, como ya no vivimos en la era tribal, cuando la aceptación por la tribu era una cuestión de vida o muerte. Independientemente del placer que produce, la búsqueda continua de ser querido es agotador. Elogiar a personas que no queremos elogiar, asistir a reuniones sociales que no queremos. ¿Y para qué? No es en aras de la tranquilidad, que no se puede lograr si siempre nos preocupamos por lo que la gente piensa. Además, Epícteto dijo que debemos reírnos, ridiculizarnos y despreciarnos, si eso es el precio que pagamos por la ecuanimidad, la libertad y la tranquilidad. Al final del día, las opiniones de otras personas están fuera de nuestro control, pero el grado que nos afectan está bajo nuestro control. Deja de aferrarte a los resultados y las ideas. El universo nos ha sometido sin piedad. Trata de controlarlo y perderemos cada vez. Trata de cambiar lo que es y pelearemos una batalla que no podemos ganar. Sin embargo, las personas a menudo están ocupadas con lo que debería suceder ahora. Lo que debería haber sucedido en el pasado y lo que debe suceder en el futuro. Y cuanto más resistan, más les dolerá la vida. Las personas son personas, y está en su naturaleza no comportarse siempre como deseamos. Por ejemplo, no podemos esperar que el mundo sea inofensivo. Silenciar a las personas que son ofensivas no va a cambiar eso. Siempre habrá alguien ofendiendo a personas mientras no hayamos renunciado a nuestra humanidad. Entonces, la idea de un mundo inofensivo en el que los humanos están involucrados es poco realista. E imponer tal ideal a los demás probablemente hace más daño que bien. Un enfoque más útil sería comenzar siendo más amables nosotros mismos, que es algo donde sí tenemos control. Otros pueden no seguir nuestro ejemplo, pero eso no depende de nosotros. 7 principios estoicos para el siglo XXI. La filosofía de hace 2 milenios para afrontar los problemas del siglo XXI nos dice que las ideas del estoicismo que han inspirado a las personas desde lo psicológico, con maravillosos resultados, han tomado impulso durante las adversidades para gestionar tiempos inciertos. El estoicismo está de moda. La filosofía que comenzó a predicarse bajo un porche en Atenas
hace 2300 años, se ha convertido en una guía vital para mucha gente en pleno siglo XXI. Es por ello que el día de hoy hablaremos de cómo emplear estas prácticas en un mundo moderno. Antes de comenzar, me gustaría que nos apoyaras con un like para más contenido como este que de seguro cambiará tu vida. Y también puedes suscribirte para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. El estoicismo es una filosofía inspiradora en tiempos de crisis. Propone volver la mirada al individuo y a aquello que está en su mano controlar, lo cual nos permite avanzar como protagonistas de nuestra existencia. A la vez, con serenidad, aceptar que hay muchas aristas que no dependen de nosotros. Nos invita a hacer lo posible para actuar moralmente y con el mayor esfuerzo por el bien común. Por esas razones que hablaremos de 7 principios estoicos para aplicar hoy día. Número 1. Protege tu tiempo. Cuando lleguen al final, entenderán que estuvieron muy ocupados en no hacer nada, advirtió Séneca hace siglos. El filósofo estoico tenía claro que el tiempo es la posesión más valiosa que tenemos, pero aún así lo malgastamos sin pensar en ello. A pesar de que el peso de la mortalidad pende continuamente sobre nuestras cabezas, solemos vivir como si fuésemos inmortales. Preferimos no pensar en el final para exorcizar nuestros miedos más atávicos. Sin embargo, si queremos aprovechar bien el tiempo y hacer algo significativo con nuestra vida, debemos tener presente la frase latina que nos recuerda nuestra mortalidad, memento mori. Posponer las cosas es el mayor desperdicio de nuestra vida. Nos arrebata cada día a medida que llega y nos niega el presente, prometiéndonos el futuro. Mientras perdemos nuestro tiempo dudando y postergando, la vida se acelera. Séneca. Todos hemos procrastinado en algún momento. Sin embargo, cuando se convierte en la norma, cuando postergamos continuamente planes importantes que podrían cambiarnos la vida para bien, tenemos un problema porque la vida no espera. La procrastinación puede deberse a la pereza, pero en la mayoría de los casos sienta sus raíces en el miedo a la incertidumbre. Por eso Séneca nos recuerda que aférrate a la tarea de hoy y no tendrás que depender tanto de la tarea de mañana. Somos tacaños con la propiedad y el dinero, pero pensamos muy poco en perder el tiempo. La única cosa en la que todos deberíamos ser más avaros. Número 2. Que tu felicidad no dependa de otros. Muchas veces me he preguntado, ¿cómo es que cada hombre se ama más a sí mismo que al resto de los hombres, pero a pesar de todo le da menos valor a sus propias opiniones de sí mismo que a las opiniones de otros? Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Buscamos aceptación en los demás. Marco Aurelio. Para Marco Aurelio, la vida es un juego entre iniciativa individual y destino, y eso conviene no perderlo de vista. Su idea de la felicidad se vincula a ser razonable. Para ser feliz hay que ser obrar conforme a lo natural. Es un poco tópico distinguir entre estoicos y epicúreos, diciendo que los primeros optan por la felicidad y los segundos por el deber. Afirmar eso sería esquematizar demasiado. Tanto los estoicos como los epicúreos buscan la felicidad y, de una manera muy especial, pretenden resguardarse del dolor, que es la circunstancia en que el hombre se halla radicalmente desamparado, solo, miserable y triste.
Los estoicos están atentos a sí mismos y a la propia conciencia más que a la comunidad. Pero en el estoicismo, la autoconciencia vinculada al dolor de la vida es tal vez más intensa que en el epicureísmo. Para los estoicos, y particularmente para Marco Aurelio, la felicidad exige disciplinar el deseo y actuar sobre lo que depende de nosotros y no sobre lo que depende del cosmos. Número 3. Define un marco de control interno. La dicotomía del control de Epícteto es el nombre técnico que se le suele dar a una simple habilidad: saber diferenciar qué está bajo nuestro control y qué no. En su manual de vida, Epícteto nos pone en guardia ya en la primera frase. La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Saber diferenciar qué depende de nosotros y qué no es uno de los pilares del estoicismo y tiene tal importancia práctica que es el primer ejercicio estoico en el que te puedes entrenar desde ahora mismo en tu vida cotidiana. La dicotomía del control es simple, pero contundente, sencilla de entender, difícil de aplicar. Solo tras haber hecho frente a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior. Epícteto. Número 4. Elige lo que quieres. Recuerda que aunque ahora mismo haya muchas cosas que no podamos hacer, siguen habiendo otras. Me encuentro alegre y contento como en los mejores días. Le cuenta Séneca a su madre desde el exilio en Córcega. Nuestros mejores días son aquellos en que el ánimo, libre de todo cuidado, emprende cómodamente los trabajos y en tanto encuentra placer en los estudios ligeros, en tanto ávido de verdad se eleva para contemplar su naturaleza y la del universo. Las cosas buenas de la prosperidad deben desearse, pero las cosas buenas de la adversidad deben admirarse, puesto que dependen de nosotros, escribía Séneca. Número 5. Deshazte de la arrogancia. Este es el consejo de Epícteto sobre una virtud perdida en nuestros tiempos. La humildad es escasa en nuestra época. Las redes sociales, en lugar de hacernos más compasivos, han alimentado nuestro instinto egoísta. Nos han colocado en el centro del mundo, convirtiéndonos en celebridades. Diariamente las redes sociales aumentan nuestro narcisismo y fomentan la arrogancia. La humildad es una virtud perdida, y la humildad es el antídoto a la arrogancia. Epícteto, el filósofo estoico, decía que la humildad es lo que nos permite cambiar y mejorar como seres humanos. De hecho, Epícteto, en Enquiridión, nos exhortó a no tomarnos tan en serio. Si te dicen que alguien habló mal de ti, no te defiendas. Si no responde, que parece que no conoce mis otros defectos porque, si no, no habría mencionado solamente esos. Deseche sus opiniones engreídas, porque es imposible que una persona comience a aprender lo que cree que ya sabe. Número 6. Prepárate para el fracaso. Hace 2000 años, el hombre más poderoso del mundo, Marco Aurelio, quien fuese el emperador de Roma, está sentado y escribe lo que se convertiría en Meditaciones. Escribe esta línea que dice: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Este es un tipo que pensarías que no está lidiando con ningún obstáculo porque puede hacer lo que quiera. Es el jefe del ejército más poderoso, pero se está recordando a sí mismo que sucederán cosas,
se enfrentará a obstáculos y realmente lo que dice es que podemos usar esas cosas como una oportunidad para practicar la virtud, la creatividad, las habilidades que no hubiéramos querido tener, pero que ahora, debido a ese obstáculo, tenemos la oportunidad de tener. Está bien, sucederán cosas, tus planes se retrasarán, la computadora va a eliminar el documento, el trato que pensaste que casi habías terminado se desmoronará en el último minuto. Todos estos serán problemas, habrá obstáculos, la gente pensará que eres demasiado joven, demasiado viejo, que no eres lo suficientemente inteligente, que no tienes suficiente experiencia, que vienes de esta o de aquella industria. Tendrás estos obstáculos, pero la pregunta no es cómo haces que estos obstáculos no aparezcan, sino ¿qué haces con estos obstáculos? ¿Cómo los usas como oportunidades para hacer algo que de otro modo no podrías haber hecho? ¿Cómo te va a hacer mejor? Si tú mejoras por causa de todo lo que la vida te arroja, cuanto más difícil sea la vida, mejor serás. Y eso es lo que Marco realmente quiso decir cuando dijo que, después de un fracaso, vuelve a intentarlo. A menudo pensamos que fracasar es malo, pero solo es una muestra que vas por buen camino. Número 7. Nada dura para siempre. Alejandro Magno y su arriero murieron y a ambos les sucedió lo mismo. Marco Aurelio. Es el gran esquema de las cosas. Nada de lo que hemos logrado importa. Es un pensamiento eleccionador. Todos experimentamos el mundo como si estuviéramos en el centro de la realidad. Eso crea una ilusión en la que se infla nuestra importancia y nos vemos a nosotros mismos como los protagonistas de nuestra propia historia. Pero la verdad es que esta percepción solo existe dentro de nuestras mentes. Todos los que nos rodean caminan con una mentalidad similar, pero cada uno de nosotros es insignificante a largo plazo. No es necesario que nos conformemos con expectativas irracionales y presiones externas. Tampoco necesitamos perseguir logros con la esperanza de construir un legado. Ninguna de estas cosas duran para siempre. Todo lo que importa es que vivamos la vida en nuestros propios términos. Es la única forma en la que podemos decir verdaderamente que hemos vivido una buena vida. Así concluimos con la lección de hoy y esperamos que te haya sido de mucha utilidad. Queremos saber tu opinión sobre qué te ha parecido el video y sobre temas futuros que te gustarían abordar. Suscríbete y activa las notificaciones para más contenido de El Diario de un Estoico. Yo me despido, hasta el próximo video.